¿Qué tal, guerreros allí? Bueno, en esta ocasión les voy a explicar cómo realizar el remo con ligas, ¿vale? Les voy a explicar lo que es el remo cerrado, remo abierto. Les recomiendo que vean los videos del press cerrado y press abierto con ligas, ya que la posición del brazo es realmente la misma, nada más que aquí lo podemos hacer escalar la liga en vez de empujar, ¿okay? Bueno, vamos a comenzar. Recuerden, siempre que trabajen con ligas, el cuerpo debe estar inclinado, ¿okay? En este caso mi cuerpo está inclinado hacia atrás. Yo voy a caminar hasta el punto en el que yo sienta que la liga ya me pone resistencia y me quiere jalar hacia adelante. ¿Cuánto me va a jalar la liga? Todo va a depender de la resistencia de la liga, ¿okay? Si es una liga muy delgadita, pues realmente no tiene mucha resistencia. Si es una liga muy gruesa, van a tener más fuerza de jalón. Obviamente también van a necesitar más fuerza para jalar ustedes la liga y controlar esa fuerza que está generando, ¿okay? Bueno, ahora, entonces, esta es mi posición inicial. Voy a hacer remo cerrado. En el remo cerrado pueden hacer agarre crono, agarre neutro o agarre supino. Brazos siempre pegados al cuerpo. La mano por debajo del pecho, entre lo que es el debajo del pecho y el ombligo, esa sería la posición ideal de su remo, ¿okay? Pecho afuera. Aquí deben de cuidar no estar en protracción, a menos que controlen eso, ya que eso también es importante. Aquí, si se dan cuenta, estoy en protracción. Aquí hago la retracción. Ese movimiento se hace con la escápula. No es que yo quiera jalar la liga con mis brazos, ¿okay? Primero deben de tener control de este movimiento del brazo con ayuda de la escápula. Evitar hacer elevación. Hay que mantener la depresión, ¿okay? Entonces, hago la retracción, la depresión y aquí jalo. Agarre crono, agarre neutro, agarre supino. En el remo abierto solamente se puede con agarre crono, ¿okay? Voy a abrir. La mano siempre tiene que quedar por delante de mi codo. Evitar hacer esto cuando jalo, ¿okay? Que la mano quede a la altura de mi bíceps, ¿no? Mi antebrazo siempre alineado con mi codo. También cuando yo abro, mis manos tienen que quedar un poco por debajo de mi pecho, no a la altura, que diga, las manos tienen que quedar un poco por debajo de mi hombro y no a la altura del hombro, ¿vale? No hacer esto, un poco por debajo. Este sería mi remo abierto. Remo cerrado, cambio agarres. ¿Ok? Otra cosa que es importante, tener control de la tensión de las piernas. Esto ya lo he mencionado en los videos anteriores. Tener control de la contracción de los glúteos, abdomen bien bloqueado. Cuando hacemos remo, realmente el abdomen no se bloquea igual que cuando hacemos el press. Porque aquí como sacamos el pecho, realmente al momento de hacer eso, el abdomen se extiende un poco. Sí se contrae, pero no es demasiado. Hay más contracción cuando nosotros trabajamos movimientos de empuje, ¿ok? Hay que saber diferenciar eso, que también son cosas que a veces no les explican. A veces les dicen pon, apriete el abdomen, pero no les enseñan las diferencias, ¿ok? Por eso aquí se los explico un poco. No me voy a meter mucho en eso porque ya lo he explicado en otros videos. Yo les recomiendo que si tienen duda en algo, chequen todos los videos anteriores a ver si en alguno de ellos les aclaro alguna duda que tengan, ¿ok? Ya lo he mencionado que en un video me es difícil hablar de todo. No puedo hablar todos los detalles en un solo video, porque cada persona es diferente y también son muchas cosas que se pueden explicar acerca de un movimiento, ¿ok? Bueno, de momento me despido. Recuerden, la técnica es primero. Siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible y cualquier cosa, aquí seguimos, ¿ok? Dejo el video hasta aquí y nos vemos en otro video. Bye, bye a todos.